Gracias. Ahora sí, muy buenos días. Bueno, en este punto, pues lo que se pretende ya es incrementar el impuesto sobre nóminas del 3 al 4%. Pues representa una afectación para miles de empresas que seguramente algunos pues no tendrán inconveniente de pagarlo porque son pues las grandes empresas del Estado con las cuales se han realizado pues también grandes acuerdos. Y que cuentan con capacidades económicas mayores para atender los compromisos de este acuerdo por el bienestar. No así, las más de 53 mil micro, pequeñas y medianas empresas del Estado que concentran el 82% de la generación de empleos, las cuales seguramente recurrirán al empleo informal para poder enfrentar el impacto presupuestario que les implica este incremento y que tendrán que enterar mes con mes recurriendo obviamente a este empleo informal y en detrimento obviamente de los trabajadores. Según estudios de la Universidad de Salamanca, en coordinación con la Universidad de Quintana Roo, el incremento de la tasa del impuesto sobre la renta, el cambio de clasificación de régimen fiscal, el aumento de pago de derechos, los excesivos trámites administrativos y obviamente el incremento a la nómina han inhibido el crecimiento de este tipo de empresas en los últimos 5 años en el estado de Quintana Roo. Es así que subir este impuesto sobre nómina afecta de manera negativa en las tiendas, comercios, pequeños comercios como papelerías, pequeños restaurantes, quienes se verán afectados en su empleo formal. Igualmente, bueno, todo el aparato burocrático que tendrá que contribuir en base, obviamente, a la nómina correspondiente. Asimismo, pues debe considerarse que de los 3.361 millones de pesos que se pretende recaudar, este impuesto únicamente el 12.5% será destinado al fortalecimiento de seguridad pública, que si bien es loable este ingreso, no así la creación de un fideicomiso que genere, pues como ya lo hemos dicho, un mayor aparato burocrático de nueva cuenta que no se justifique existiendo pues una Secretaría de Seguridad Pública que bien pudiera realizar todas aquellas acciones de manera directa sin tener que estar recurriendo a nuevas cuentas, a nuevos manejos y que se haga de manera directa. Pero bueno, estas son algunas consideraciones por las cuales no estaría de acuerdo también con el proyecto.